Muy buenas tardes a todas las personas presentes en este Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, así como las personas que siguen la transmisión. Les doy la más cordial bienvenida en esta actividad en el marco de la Semana de la Democracia que organiza la Comisión Permanente de Educación Cívica y de Participación Ciudadana. Y en coordinación con la dirección tenemos el gusto de presentar el programa Reciclando y Ayudando, en coordinación con la actividad de la Asociación AMAC Oaxaca, con la finalidad de coadyuvar con la niñez oaxaqueña en lucha contra el cáncer. Esta actividad se realiza también en el marco del Día de la Sensibilización y Concientización del Cáncer en la Niñez. Por ello es muy importante que este instituto, también en el marco de la educación cívica y de participación ciudadana, fomente los valores democráticos. Por ello, me permito presentar a las personas que nos acompañan en este recinto, al consejero presidente provisional de este instituto, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Bienvenido y gracias por acompañarnos. También a la consejera Carmelita Cibaja Ochoa, consejera electoral de este instituto. Bienvenida. También me permito presentar a la maestra Zaira Alelí Hipólito López, consejera electoral del Consejo General del IEPCO. También a la secretaria licenciada Iliana Araceli Hernández, secretaria ejecutiva de este instituto. Sin más, también me permito presentar a mis compañeros y compañeras de direcciones que nos acompañan en esta actividad, a la licenciada Alejandra Reyes Pérez, directora ejecutiva de la Dirección de Organización y Capacitación Electoral, al maestro Irvin Arturo Robles, titular de la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación, al contador público, si nos acompaña encargado del despacho de la coordinación administrativa, Ángel Morales García. Bienvenido, es igual bien en camino. También me permito presentar a la invitada de honor de este evento, a la licenciada Marlene Rodríguez, representante de AMAX en Oaxaca. Bienvenida. Agradezco también a todo mi equipo y al personal de este instituto que nos acompañan para hacer posible esta actividad, y sobre todo a la ciudadanía, a las infancias y a las juventudes que siguen esta transmisión a través de las redes sociales del instituto. Procedo a darle la voz al consejero presidente provisional de este instituto, maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Bienvenido y gracias. Gracias. Muchas gracias, maestra Carolina. Muy buenos días a todas y todos. Es un placer estar en un evento como este que hemos ya realizado en distintas ocasiones y que es producto del esfuerzo de todo el personal del instituto, ¿no?, por esta causa. Sin duda también agradecer la presencia de la representante de AMAC, Marlene Rodríguez. Muchas gracias por estar acá en este día, con motivo de este evento. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todas las personas del instituto. Su colaboración desde sus espacios de trabajo y hogares ha sido fundamental para alcanzar nuestro objetivo en la recolección de tapitas de plástico, sumándonos a esta importante campaña que iniciamos ya hace algunos años. Es importante resaltar que esta acción no es una causa aislada y que el mes de septiembre ha sido designado a nivel internacional como el mes de concientización de cáncer infantil. Este mes nos brinda la oportunidad de fortalecer nuestra participación ciudadana y a los valores democráticos que nos caracterizan para ser solidarios, solidarias y tener una mayor participación. Al ser parte de la concientización de problemas de salud que enfrenta la niñez, es importante nuestra colaboración para contribuir en hacer frente al cáncer en las y los más pequeños. Como muchos de ustedes habrán notado al ingresar, llevamos un lazo dorado en nuestros atuendos. Este lazo dorado simboliza la fortaleza de niños y niñas que enfrentan esta difícil enfermedad, y usarlo es un gesto de solidaridad que nos unifica en esta causa. Quiero expresar mi profundo agradecimiento por la presencia de la representante de AMAC en este evento, la licenciada Marlene Rodríguez. Nuestro órgano electoral se encuentra comprometido de manera constante con esta labor altruista y continuará contribuyendo en la medida de lo posible, porque los valores de la democracia que implican, más allá del voto, constituyen una serie de esfuerzos para crear una sociedad donde los principios de la solidaridad, el respeto y la empatía
se hagan presentes en todo momento de la vida ciudadana. Muchas gracias a todas y todos por ser parte de esta iniciativa que marca la diferencia en la vida de quienes enfrentan el cáncer infantil. En comunidad podemos seguir sumando esfuerzos y ofrecer un apoyo significativo a quienes más lo requieren. Sigamos contribuyendo en esta causa tan valiosa. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Un aplauso para esta bienvenida e inauguración de esta actividad. Agradecemos sus palabras de bienvenida y a continuación realizaremos la proyección del video acerca del trabajo de la Fundación con la finalidad de compartir a la ciudadanía que sigue las redes sociales sobre esta importante labor de colaborar y sobre todo que el Instituto viene colaborando con la donación de las tapitas de plástico. Adelante, por favor. Bienvenidas a AMANC. Desde hace 40 años, AMANC se convirtió en la primera institución en México en apoyar gratuita e integralmente a niños y adolescentes con cáncer durante sus tratamientos. Hoy continuamos trabajando con el firme propósito de que ningún menor de edad con cáncer abandone su tratamiento por falta de recursos económicos. Además, seguimos incidiendo en políticas públicas para asegurar que los diagnósticos sean oportunos y la atención médica. Bienvenidos a AMANC. Desde hace 40 años, AMANC se convirtió en la primera institución en México en apoyar gratuita e integralmente a niños y adolescentes con cáncer durante sus tratamientos. Hoy continuamos trabajando con el firme propósito de que ningún menor de edad con cáncer abandone su tratamiento por falta de recursos económicos. Además, seguimos incidiendo en políticas públicas para asegurar que los diagnósticos sean oportunos y la atención médica sea integral y de calidad. Nuestra misión es acompañar con dignidad y humanidad a niñas, niños y adolescentes con cáncer y a sus familias en la detección oportuna, tratamiento integral y seguimiento para su recuperación y fortalecimiento. Somos una puerta abierta a la esperanza, gracias al apoyo y compromiso de aliados, empresas, voluntarios y donantes que colaboran con nuestra causa. ¿Te sumas? Porque amamos la vida, creemos que el cáncer es un proceso de aprendizaje y crecimiento en el que transformamos el dolor en amor. Juntos somos fuertes de vida. Muchas gracias. Me permito presentar a las personas también que nos acompañan en este recinto, al licenciado Eric López González, de la Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información, al licenciado Jorge Marín González, de la Unidad Técnica de Comunicación Social, y también a la licenciada Alejandra Silva Soriano, de la Unidad Técnica de Atención de las Personas Residentes en el Extranjero, originarias de Oaxaca. También al contador público Ángel Morales García, coordinadora de administrativa. También al maestro Salvador Alejandro Cruz Rodríguez, de Contraloría General. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Definitivamente es una gran labor lo que acabamos de escuchar de manera en minutos, sin embargo es una invaluable acción de las actividades que realiza la Fundación y en gran parte de la ciudadanía oaxaqueña desconoce estos espacios y sobre todo que no hay un acceso a la información sobre los trabajos y los resultados y los retos que enfrenta la organización. Por ello es importante entonces la difusión de materiales para la sensibilización y para sumarnos como ciudadanía oaxaqueña y sobre todo coadyuvar en estas acciones conjuntas. Por ello también tenemos presentada la proyección de los valores democráticos y la participación ciudadana oaxaqueña que son importantes porque no van alejados de esta acción que presenta la Fundación. Al contrario, son valores democráticos que están inmersos en estas acciones. Por ello, me permito presentar la infografía Valores Democráticos y Participación Ciudadana, que acompañará también la Unidad Técnica de Comunicación. Gracias. Adelante. Thank you.
Valores democráticos y participación ciudadana. Respeto. Valorar y considerar los sentimientos, derechos y tradiciones de los demás, tratándolos con dignidad. Libertad. Derecho de las personas a pensar, actuar y expresarse sin restricciones, siempre y cuando no se dañe a los demás. Igualdad. Garantizar que todas las personas tengan las mismas oportunidades y derechos sin importar sus diferencias. Justicia. Tratar a todos de manera justa y equitativa, asegurando que reciban lo que les corresponde según la ley y la moral. Tolerancia. Es el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Participación activa. Es la capacidad de expresar decisiones que son reconocidas por el entorno social y que afectan a la vida propia y o a la vida de la comunidad en la que uno vive. Fomentar estos valores es esencial para una sociedad democrática, robusta y participativa. Muchas gracias por esta contribución. Sin duda un gran trabajo del equipo de comunicación. Y sin duda también es importante que la ciudadanía oaxaqueña reafirme la importancia de los valores democráticos que habitamos día a día y sobre todo que permea en la relación entre personas, entre comunidades. También que se manifiestan una diversidad de experiencias y expresiones mismas que contribuyen a una sociedad más incluyente y sobre todo diversa. Sin más preámbulo, me permito darle voz a la licenciada Marlene Rodríguez acerca de la importancia de estas acciones que realiza el Instituto y sobre todo para las infancias de nuestro estado, así como el trabajo de la organización. Adelante. Gracias, maestra. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un orgullo el estar aquí presente en esta sala con todos ustedes y sobre todo saber que año con año el Instituto forma parte de Reciclando y Ayudando, que es la campaña que tiene AMANC. Septiembre es un mes patrio, ¿no? Pero septiembre también es dorado. A nivel internacional, mucha gente está haciendo pues diferentes acciones para crear conciencia acerca de la importancia de la detección del cáncer en la infancia. Sin embargo, pues aquí nosotros en AMANC Oaxaca lo que buscamos es también sensibilizar al público en general acerca pues de los signos y síntomas para una detección oportuna. Y bueno, una de las acciones que estamos implementando también es el reciclaje. Ya con estas actividades tenemos 5 años y desde hace 5 años también el instituto ha estado participando con nosotros. La verdad es que es de mucha alegría porque no es nada más hacer la acción por hacerla, ¿no? Sin embargo, estamos haciendo un impacto tanto a la niñez como al medio ambiente. Eso es también muy importante. Y cabe mencionar que a través de estas acciones están acompañando a 83 niños que nosotros estamos brindando el acompañamiento en el albergue. Estamos ubicados al interior del Hospital de la Niñez Oaxaqueña. Y bueno, pues el acompañamiento es desde que inicia la enfermedad hasta culminar el tratamiento de niñas de 0 a 18 años de edad. Estamos realizando estas acciones a través de diferentes programas gratuitos que se les brindan a los niños y con esto buscamos crear un impacto en su vida. Muchas gracias, un aplauso.
Sin duda es muy importante saber de esta, del acompañamiento a las infancias y sobre todo que cada persona de este instituto contribuye a una acción y a un fin. Y sin duda que también estamos en este marco de una educación cívica, pero enfocada a una cívica ambiental, ¿no? También en relación a temas de medio ambiente y la importancia de dar estos mensajes y compromisos, no solo del instituto, sino también de la ciudadanía. Por ello es importante también seguir coayuvando en esta acción para la niñez oaxaqueña y sobre todo que el instituto tiene varios años trabajando. En lo personal es también un honor seguir continuando con esta acción y ojalá pues que sea también parte también de acciones de otras instituciones y de otras áreas. Sin más, me permito darle a voz al consejero presidente provisional para igual nos pueda dar algunas palabras. Gracias. Gracias, maestra Carolina. No, solamente reconocer de verdad esta gran labor por una parte de AMANC. O sea, de verdad es algo, es una labor muy importante, de verdad, la que hacen. Y creo que honor a quien honor merece, hay que reconocerlo. Y por parte del instituto también reconocer a todas las distintas áreas que esta empatía, este corazón, esta sensibilidad para lograr estas metas en este programa que empezó en 2018 y que pues nos hemos sumado, ¿no? Apoyar, hacer lo propio, pero realmente reconocer mucho la labor que hace AMANC y lo que ello implica, ¿no? Creo que eso también es muy importante mencionarlo. Y simplemente hacer una reflexión y obviamente tener este seguimiento y esperar que en la próxima entrega superemos las metas que en este día hoy nos comentarán, ¿no? Creo que ha sido muy importante que se haga la continuación de este evento. Y bueno, ofrecer por parte del instituto eso, darle seguimiento a este granito de arena que estamos haciendo nosotros. Sabemos que su labor es mucho, muy importante. Y de verdad, de corazón también gracias a todas las áreas que se han sumado a esta misma actividad, ¿no? Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero. Y enseguida justo vamos a conocer ese trabajo de la labor que realiza el personal de la dirección, pero también de cada área. Vamos a proyectar un videoclip de estos datos de históricos, pero también imágenes de las personas en qué manera realizan el recorrido durante cada viernes que se hace. Y bueno, es también muy emotivo conocer todos estos esfuerzos colectivos que se realizan en el instituto. A continuación, me permito presentar el videoclip con datos de historia de las actividades y datos también de la recolecta. Adelante, por favor. Muchas gracias. Me uno al reconocimiento de todo el personal de este instituto. Como acabamos de ver, hay toda una tarea de recolecta, pero también una tarea de seguir abonando en esta acción. Y pues estamos muy contentos de presentar también los kilogramos recolectados y compartirles brevemente que vamos a hacer entrega de 100.9 kilogramos de tapitas y que vamos a trasladar a la fundación. Y por ello me permito continuar con la entrega de reconocimientos para las personas que recolectaron mayor número de tapitas. Como ven, en el instituto habemos dos edificios y en esos dos edificios siempre se realiza la recolección.
Y también hemos pedido como el apoyo de la ciudadanía para que igual nos ayuden con el medir los kilos, y sobre todo una vez que medimos los kilos sabemos como las áreas que han logrado aumentar, y para también de incentivar para que sigan haciendo, me permito presentar que hay tres áreas que han ganado como los lugares para que también puedan seguir aumentando su entrega. Me permito entonces mencionar que se hará entrega de reconocimiento primero al tercer lugar en el área de coordinación administrativa. No sé si esté el encargado del área administrativa. Ningún personal nos acompaña, pero bueno, dejamos su reconocimiento aquí para hacerla llegar, por favor. También la entrega de reconocimiento del segundo lugar corresponde a la Unidad Técnica de Servicios de Informática y Documentación por haber recolectado. Muchas gracias, y pásenla, por favor, con su reconocimiento. Y ahora también. A ver, aquí está. Sí, del reconocimiento del segundo lugar. Gracias. Sí, es sorprendente porque es el número con menor personal y bueno, juntan con mayor número de tapitas. Aplausos para las compañeras del equipo. ¿Estamos saliendo en vivo, Daniel? En vivo y también en la foto. Gracias a todo el equipo. Y ahora haremos entrega del reconocimiento del primer lugar correspondiente a la Dirección Ejecutiva de Organización y Capacitación Electoral por haber recolectado la cantidad de 18 kilogramos. Por favor, directora, felicita a todo su personal y no deje de seguir recolectando y abonando en esta causa. Sí. Muchas gracias. Pues muchas felicidades a todo el personal de cada área. Sabemos que están también en su labor y no nos pudieron acompañar todas y todas las personas que colaboran en el instituto. Y también invitamos pues a seguir en esta colaboración. Y a continuación vamos a hacer entrega de reconocimiento que va a realizar también la fundación al instituto. Muchas gracias. Sí, tal vez ahorita el punto que continúa es la entrega simbólica y ahí nos pasamos, por favor, al. Bueno, adelante, consejeras y consejeros. La entrega simbólica de las tapitas recolectadas, por favor. Como acto prolocutorio de protocolario, disculpe, entrega de recepción de las tapitas recolectadas en este instituto a la representante de la asociación AMAC en el periodo comprendido de febrero a junio del presente año. Un fuerte aplauso. Y bueno, y también queremos compartirles que justo en este marco de la Semana de la Democracia, también estamos realizando una serie de difusiones sobre los valores democráticos enfocadas a la niñez, enfocadas a las juventudes, a las mujeres, a la ciudadanía diversa, como son pueblos indígenas, afromexicanas, personas de la diversidad sexual y próximamente con personas con discapacidad. Y por ello quisiéramos presentar brevemente el lanzamiento del tercer podcast que realiza el instituto. Y a continuación vamos a escuchar los promos para que las personas que siguen las redes sociales del instituto puedan escucharnos. Adelante, por favor. Acabamos de grabar la tercera emisión del podcast Derechos Políticos en Acción aquí en las instalaciones del instituto y contamos con la participación de dos jóvenes que nos dieron su perspectiva acerca de esta participación política de la juventud, de las juventudes en el país. Y bueno, pues te invitamos a que escuches este podcast que próximamente saldrá en las redes sociales del instituto.
Hola, quiero presentarles el podcast Derechos Políticos en Acción, producido por el IEPCO. En la tercera emisión hablamos sobre el acceso de los derechos político-electorales de las personas jóvenes. Así que si tú eres una persona joven, tomadora de decisión o trabajas en la materia, te invitamos a escucharlo en todas las redes sociales del Instituto. Hola, mi nombre es Noel García García y les invito a ver y escuchar el podcast Derechos Políticos en Acción, en la cual abordamos el tema de juventudes, democracia y participación ciudadana en Oaxaca. Hola, mi nombre es Díaz Leime Herrera Morga, soy integrante de Mano Vuelta y les invito a ver y escuchar la tercera edición del podcast Derechos Políticos en Acción. Muchas gracias al equipo de comunicación, sin duda, por este gran trabajo también que nos contribuye. Bueno, agradezco también la participación de las personas que voluntariamente se suman a grabar nuestros podcasts, a grabar temas y sobre todo que vienen también varias convocatorias y tenemos en puerta presentar también convocatorias que la ciudadanía voluntariamente se ofrece y agradezco enormemente su participación y sobre todo que es una manera de participar de la ciudadanía. Y bueno, para pasar también me gustaría darle el espacio de participación abierta para las consejeras, para las personas que nos acompañan en este recinto. ¿Alguien que desea intervenir? Bueno, pues mi reconocimiento a la Asociación AMAC es una ardua tarea la que llevan a cabo, porque sabemos también que quienes integran esta asociación han vivido y han caminado de la mano con estas niñas y con estos niños jóvenes que viven esta terrible enfermedad que es el cáncer, ¿no? Entonces es doblemente el reconocimiento para esta asociación que realiza un trabajo constante de acompañamiento y sobre todo sensible, vamos, ¿no?, en el Hospital de la Niñez, a todas estas niñas y niños que provienen de comunidades muy distantes que no tienen esta oportunidad de ser atendidos en sus propias localidades y que tienen que acudir hasta la ciudad de Oaxaca a este hospital para poder ser atendidos. Y los recursos que requieren no son pocos, ¿no? Esta enfermedad, pues, por algo es devastadora, no solamente en lo físico, sino en lo económico para las familias que muchas veces carecen de lo indispensable para ello. Entonces, mi reconocimiento, mi agradecimiento infinito para todas las direcciones, las unidades técnicas, el personal del Instituto Estatal Electoral que con toda esta sensibilidad apoya en esta campaña. Mi felicitación a la maestra Carolina por encabezar estos esfuerzos en este momento, por supuesto a las consejerías, al Consejo General, al presidente por encabezar todo esto y al equipo de la Dirección de Educación Cívica, siempre entusiastas, siempre pendientes de que todas las actividades se lleven a cabo con oportunidad. Y pues seguiremos construyendo de la mano seguramente con AMAC por muchos años más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera intervenir? Gracias. Bueno, cedo la voz al consejero Alejandro Carrasco, consejero presidente provisional del IEP. Gracias. De verdad, a mí no me resta más que agradecer el... por una parte, la otra vez, todo el esfuerzo que han hecho las distintas áreas por sumarnos a esta importante actividad de AMANC, reconocer también nuevamente a AMANC todo este importante esfuerzo que hacen en favor de niñas y niños, y por otra parte también reconocer sí a la maestra Carolina también y a todo su equipo por también hacer posible el evento en el que hoy estamos haciendo esta presentación. Detrás de eso hay bastante planeación, bastante trabajo para que esto sea posible.
Y agradecerles sinceramente también hacer la invitación para que puedan ver el podcast que hoy lanzamos. Agradecer a toda la gente que participó, estas jóvenes y jóvenes, escucharles y de esto tomar distintos elementos que nos hagan mejores. Muchas gracias de verdad, y con esto pues concluimos este evento. Que tengan muy buen día a todas y todos. Muchas gracias, consejero. Concluimos la transmisión del evento y vamos a pasar en la fotografía del espacio, y también traemos una imagen para que podamos tomar en el